Tras una visita a la fábrica de ámbar para conocer sus cervezas ambiciosas y especialmente la ámbar roja, una lámbica con cereza ácida, nos desplazamos a Huesca para disfrutar de un menú en Tatao Bistró, el primer gastrobar que recibió una estrella Michelin y que conserva desde 2015. Me hubiera gustado incluirlo cuando hice el vídeo Cosas que hacer en Huesca cuando tienes hambre, pero estaba cerrado por cambio de ubicación. Empezamos con los aperitivos en la barra, con vistas a la cocina abierta. Excelente la Gilda, un pincho que me encanta. Aceitunas, piparras y anchoa. Salada y un poco picante, como Rita Hayworth en la película. Después un cono de pasta brick relleno de tartar de trucha del grado y ralladura de mojama. El aperitivo que más me gustó. Un buen ejemplo de lo que es Tatao. Buena técnica y buen producto de proximidad. Tonino Valiente, cocinero y propietario junto a su pareja, Arancha Sainz, estudió en la Escuela Hoffman y considera a Carles Gatch su maestro. La fina coca de sardinas soasada es un reflejo de esas influencias. También se hace evidente que es un cocinero de Barcelona en Huesca. La brava se presenta con dos salsas, una picante y una aioli. Si echáis un vistazo al vídeo de las mejores patatas bravas de Barcelona, veréis que es como se hacen allí. En Tatao la patata está crujientísima por fuera y tierna por dentro, con la opción de subirle el picante con el aceite que te sirven por separado. Muy ricas. De la barra al comedor, donde empezamos con un tartar de bonito con caviar Baerigol. Dos bocados de textura muy tierna y tres sabores básicos que combinan bien. En este nuevo local se respira el espíritu original, con la barra y las mesas altas con taburetes y una buena oferta de tapas. Pero además cuenta con un comedor amplio, más cómodo, donde disfrutar de tatao con más tranquilidad. Se puede pedir a la carta o elegir entre dos menús de degustación, uno a 40 euros y el otro a 100. Soy muy de barra y me gusta la informalidad, así que con una ensaladilla, unas bravas y alguna otra cosa hubiera sido feliz. Pero se trataba de conocer su cocina y el menú largo era la mejor opción, en esta ocasión maridado con las ambiciosas. En la mesa éramos 9, el equipo de Ámbar y los que nos dedicamos a esto de la gastrofarándula. La verdad es que no pude hacerles mucho caso, pero seguro que me entienden. A Paco, de Lazy Blog, lo que más le gustó fue la papada del plato de Vieira XL con papada y celerí. Crujiente y suave, un mar y montaña que funciona. La verdad es que me sorprendió la cantidad de platos que mezclan productos del mar y de la tierra. Podría ser una de las señas de identidad de Tatao. A continuación, el bogavante en tres servicios. Tres platos con el mismo protagonista elaborado de formas diferentes. Primero, una especie de salpicón suave, con todos los ingredientes bien picados para comérselo a cucharadas. Después la cola con un pisto de sabor intenso, otro mar y montaña, un plato con fuertes contrastes. La cola está apenas cocinada y la salsa es fuerte. Se trata de comerlo todo bien mezclado. Finalmente, la pinza en salsa, presentada a la perfección. Estos tres platos son una buena manera de sacar todo el potencial al producto, gracias al buen hacer del cocinero. Todas las cocciones estaban en su punto. Ni me imagino el trabajo que hay detrás de cada uno de estos platos. Es necesario un punto y aparte para hablar del pan. Afortunadamente ya no quedan restaurantes de gama media-alta que no lo cuiden. Nos sirvieron varios acompañados de una mantequilla aromatizada, uno en concreto de bagazo. Nos contaba Antonio Fumanal, maestro cervecero, que este subproducto, restante de la cebada malteada una vez hecha la cerveza, es rico en fibra, sin colesterol y bajo en grasa. Más mar y montaña, la espardeña con lengua a la brasa. No solo hay del mar y de la tierra, también un producto noble, como la espardeña de la Costa Brava, servido con casquería, la lengua. Mezcla de sabor y texturas con buen resultado. Acabamos con el pichón de Araiz en dos cocciones. Una carne poco común con un sabor único, servida muy tierna y acompañada de una salsa que pide pan. Así que mojamos con el de bagazo. Fue un buen final antes del postre. El chocolate sexy son dos platos en los que se combinan diferentes elaboraciones, todas a base de chocolate. Un festival de texturas ideal para golosos. En Huesca, una ciudad con poco más de 50.000 habitantes, tienen tres restaurantes con estrella Michelin. Dice mucho de los clientes. En Tarragona somos más de 130.000 y tenemos cero patatero. En fin, me quedo con ganas de probar la ensaladilla, así que habrá que volver.